Número 13 para Pablo Sismondi. Feliz cumpleaños, Pablito. Hoy en el puesto 14. En la final, señoras y señores. Todo listo. Y ahora, 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 ahora. Bueno, el balance de Niti muy positivo. Ya que hacía 2 meses y pico que no corríamos por lo del coronavirus. Así que bueno, tranquilo, anduvimos bien. Séptimo en clasificación a 3 décimas. Está muy apretada la categoría, muy ahí, muy al milímetro. Así que bueno, el auto anda bien, está muy bien. Nos falta redondear un poco. Por ahí yo creo que por ahí uno se encuentra con el pelotón ese medio enredado. Al estar los autos muy parejos, cuesta mucho avanzar. Así que hay que estar muy, muy despierto y siempre al top para poder estar ahí adelante, ¿no? Nos falta un poquito de eso, de no enredarnos para poder correrle bien a los de punta, que el auto está. Y realmente haber podido volver a correr está muy bueno, me encontré bien de salud, bien físicamente, así que bueno, eso es un buen aspecto que no es menor, ya que tuve un par de días medio complicado, con mucha fiebre y en cama, así que bueno, ahora ya bien y bueno, viendo qué hacemos para la próxima. Bueno, estamos analizando ver qué pasa la próxima carrera, dónde va a ser y cómo, si ir ahí o ir a Santa Fe. Así que bueno, estamos decidiéndolo con el equipo, viéndolo tranquilo, sin apurarnos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el auto tiene un buen balance, anda bien. Falta de redondear esos pequeños detalles nomás para poder terminar de estar bien, bien adelante. Así que bueno, son detalles mínimos que nos vamos a ir puliendo y nos va a llevar a estar bien arriba. Como siempre, gracias a vos por el espacio, a todas las empresas de Arroyito que me acompañan, a todos los chicos, José, el Flaco, Patire, a mi hermano, mi vieja, a Mariela, a Pedrito, bueno, a todos, así que gracias a todos que siempre están preguntando y acompañando. Así que muchas gracias a todos, gracias a toda la gente de Arroyito.